Bien, de todas formas, ustedes revisen, si no sale esta grabación, salen las de civil, que son exactamente las mismas clases. Bueno, ahora me falta. Pero en la pantalla, listo. Tenemos entonces una recta, en la cual en realidad nosotros lo que tenemos es un punto y una dirección dada por un vector D que tiene componentes D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una regla, una escuadra y decimos paralela. Paralela al vector va a ser la recta, entonces con regla y escuadra, obviamente yo lo hago acá a mano. Decimos, esta es la recta, que es paralela a este vector, pero pasa por este punto, porque en el espacio van a pasar infinitas rectas por un punto. ¿Qué hacemos siempre? Generamos un vector P, o primero un punto P genérico, X y Z, al cual le asignamos un vector. Este es el vector posición P, este es el vector posición P sub 1. Entonces decimos el vector P, la suma de P sub 1 más P sub 1 P. Cosa que es totalmente lógica. Es decir, que el vector P va a ser igual a P sub 1 vector. Este vector es la suma de todos los vectores. Método de la poligonal. Más lambda por P1 P. Pero ya sabemos que P1 P es un vector paralelo a D. Por lo tanto, es una combinación lineal de D. Entonces decimos P sub 1 vector más lambda por D viene a reemplazar al P sub 1 P. O sea que esto es lambda por D, la combinación lineal que me permite efectuar esta suma que es en el espacio. Esto es un triángulo en el espacio. Tengo la recta, tengo dos puntos, entonces lo que tenemos es el vector posición P acá abajo, el vector P sub 1, y la recta que pasa por los extremos de esos vectores. Bien. Nada del otro mundo, reemplazamos las coordenadas de P, que son X y Z, igual a las coordenadas de P sub 1, que son X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, más lambda por las componentes D1, D2 y D3, las componentes del vector. Esto es lo que nosotros ya llamamos ecuaciones vectoriales paramétricas de la red, ecuación vectorial paramétrica. Y nos quedamos con el concepto de vectorial. Como hemos hecho en el plano, aplicamos la propiedad distributiva y una vez que distribuimos, sumamos la primera componente más la primera, la segunda más la segunda, la tercera. Por ende, la primera componente x va a ser igual a la primera componente x sub 1 más lambda por d1. La segunda componente y va a ser igual a la segunda componente y sub 1 más lambda por d2. Y ahora se agrega la tercera como z1 más lambda por d3. Estas son las ecuaciones paramétricas. Estas sí son ecuaciones paramétricas cartesianas. Nos quedamos con aquella vectorial, esta paramétrica. De la paramétrica, ¿qué hacíamos? Despejábamos lambda. Y al despejar lambda, de la primera ecuación nos queda qué cosa. X menos X1, X menos X1, y el D1 que está multiplicando luego pasa dividiendo. Pero también es igual a quién. Ahí menos I1. I menos I1 sobre D sub 2 y va a ser igual obviamente a la tercera. ¿La tercera cuál es? Z menos Z1 sobre D3. Y estas últimas las llamamos ecuaciones simétricas de la recta. Simétricas cartesianas, nos quedamos así. Vectorial, paramétricas y simétricas. Vectorial, paramétricas con el agregado, siempre, de que D sub 1 tiene que ser distinto de 0 y D sub 2 tiene que ser distinto de 0
y de esos tres tiene que ser distinto de cero. Ninguno de los tres o alguno de los tres puede valer cero. Porque si vale cero, no podemos vivir por cero. Sí puede valer cero acá, acá o acá, porque no hay problema. Si vale cero, se anula esto y me queda que vale uno. Pues si se anula este cero, y la componente de 2 vale cero, entonces no pueden valer cero en esta ecuación. En estas dos ecuaciones sí pueden valer cero. O sea que la componente valga cero no significa que no exista la red. Significa solamente que no existe, no hay forma de expresar su ecuación en función de que no se puede dividir por cero. Ese es el por qué no se puede. Entonces, ustedes pueden tomar un punto cualquiera. Ustedes dicen, bueno, a ver, pasa por el punto 1. ¿Quién será el punto 1, 2 y 3? Si es paralelo a un vector. Un vector D que tiene componentes, las que ustedes quieran. ¿Qué será? Menos 2 en X, 3 en Y y menos 3 en Z. Esto como ejemplo, ¿no? Ejemplo, damos las coordenadas del punto, damos, y nosotros podemos escribir cualquiera de las tres ecuaciones, cualquiera de las tres formas directamente, vamos reemplazando, o sea que no hace falta de esto aplicar la distributiva, pasar a esto y de esto recién despejar y pasar a esto, podemos escribir directamente, vamos a decir x menos x sub 1, x menos 1, sobre D1 que vale menos 2. Podemos decir I menos I 1, o sea, la coordenada en I es 2, sobre la componente del vector que es 3, igual a Z menos 3, sobre la componente del vector que es menos 3. Ya tenemos las ecuaciones simétricas. De la recta. Entonces, recta que pasa por el punto P1 y es paralela al vector D, tiene esta ecuación, tiene estas ecuaciones simétricas. Podría escribir esta ecuación y decir, no, las ecuaciones son X igual a X1 que es 1, Y igual a Y1 que es 2, Z igual a 1 que es 3, las componentes del punto que son 1, 2, 3, más lambda por las componentes del vector. Pero en este caso, como la componente es negativa, va a quedar menos 2 lambda, más 3 lambda, menos 3 lambda. ¿Por qué? Porque lleva las componentes de 1, de 2 y de 3 del vector. Lo mismo que la ecuación vectorial, x, y, z igual a las coordenadas del punto más lambda. Profe, baje un poquito la cámara, por favor. Abajo la cámara. Sí, porque es que escribe abajo, no se ve. ¿No? Yo sí lo veo, ustedes no. O sea, yo lo veo en mi cámara, ¿no? Tienen que sacar la barrita. Tienen que sacar la barra. Le pone arriba la barra, la arrastra y se ve. Bueno, no importa. Podemos escribir cualquiera de esas ecuaciones. Esto lo podemos graficar porque lo que buscamos son las coordenadas del punto. Entonces, vamos con las coordenadas del punto. Decimos, acá hay un eje X. X, hay un eje Y, hay un eje Z. Pero bueno, para las coordenadas del punto 1, 2, 3 decimos 1 en X, 2 en Y, ¿sí? Y acá hay 2, y 3 en Z, entonces tomamos 3 unidades de Z, subimos 3 unidades, decimos, ahí está el punto que es 1. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 y 3 unidades, estas 3 unidades las trasladamos. Entonces ya tenemos el punto P1. Pero el vector al cual es paralelo dice que vale menos 2 en X. O sea, hacia el otro lado, si esto es menos 1, esto es menos 2 en X, con 3 en Y. O sea que si esto es 3, hace una paralela X, una paralela en Y. Y a partir del menos 2, 3, ¿qué hacemos? Bajamos 3 unidades. O sea, la misma longitud esta de 3 unidades va a estar acá. Entonces, línea punteada, estamos poniendo las coordenadas de quien del vector. El vector es
¿Qué cosa? La dirección a la red. Significa que la recta es paralela a ese vector y pasa por el punto T sub 1. Obvio que nosotros vamos a trazar T, vamos a utilizar regla y escuadra, ¿no? Yo lo voy a hacer acá a mano. Bueno, acá está la recta que pasa por dónde, por el punto P sub 1. Pasa por el punto P sub 1 y es paralela a un vector. Por supuesto que así dibujada en el plano no sabemos dónde va a parar esa recta. Entonces, una de las cosas que yo les transmito y que ustedes deben, para poder identificar cómo está la recta, es encontrar las trazas de la recta. ¿Qué son las trazas de la recta? ¿Qué serán las trazas de la recta? La intersección entre un eje y el otro, o sea, entre un punto de un X a un punto de un Y. Donde se cruzan los planos. No. Tal vez ustedes tengan la idea de qué se trata. Pero lo que estoy diciendo es, si hay una recta en el espacio, la recta es esta. Esta recta en algún momento va a dar con el plano vertical. Esa es la traza vertical o la traza frontal de la recta. Antes teníamos un plano que cortaba. Entonces, plano cortaba el plano coordenado y dejaba una recta. Ahora, una recta, cuando toca un plano, ¿qué hace? Es un punto. Ese punto es la traza de la recta. Si el horizontal está acá, en la palma de mi mano, entonces la recta, además de cortar ahí arriba, viene y corta el piso. Ahí tengo la traza horizontal. Si hay un plano lateral y la recta en algún momento da en ese plano, entonces ahí tenemos la traza de perfil. ¿Qué son las trazas de la recta? Las trazas de la recta son la intersección de la recta con cada uno de los planos coordenados. Bien. Sí. No siempre van a existir todas las trazas. ¿Por qué? Porque si la recta es paralela a este plano, obviamente que este plano no lo va a cortar. Entonces la recta esta va a venir y va a cortar al piso. Y después va a seguir y va a cortar a la pared lateral. Pero no va a cortar nunca este plano. Entonces va a tener dos trazas. Inclusive puede ser vertical, perfectamente vertical. Va a cortar al piso. Pero como es paralela a este plano, no lo va a cortar. Como es paralela a este plano, no lo va a cortar. Entonces va a tener una sola traza. O sea, una recta puede tener una sola traza. Si es perpendicular a uno de los planos coordenados. Puede tener dos trazas si es paralelo a un plano. Si es paralelo al piso, va a cortar al plano este frontal y después va a ir y va a cortar al plano lateral. Va a tener dos trazas. Si es paralelo a este, dijimos que tenía dos trazas, el horizontal y el frontal. Puede ser paralelo al plano este de costado. Entonces va a cortar para ahí, después va a cortar al piso. ¿Eh? ¿Qué particularidad tiene una traza? Y justamente, si es la traza frontal, ¿está dónde? En el plano y con Z. Y un punto que está en este plano, ¿cuánto vale X? X vale 0. O sea que yo tengo que tomar el valor de X igual a 0 para encontrar la traza frontal. ¿A dónde tomo X igual a 0? Y en todas sus ecuaciones. Sobre todo en estas dos. La simétrica. Si X vale 0, puedo despejar lambda. ¿Están de acuerdo? Y si encontré lambda, lo reemplazo acá y acá. Calculo el valor de Y de Z. O X vale 0, entonces me queda 0 menos 1 sobre menos 2. Y 0 menos 1 es menos 1, y menos 1 sobre menos 2. Me va a quedar entonces la ecuación, ¿qué cosa?
Menos 1 sobre menos 2 igual a quién? Igual a i menos 2 sobre 3. Pero también, menos 1 sobre menos 2, pero también menos 1 sobre menos 2 va a ser igual a quién? A z menos 3 sobre menos 3. Z menos 3 sobre menos 3. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar i y puedo despejar z. Si yo despejo i, este 1 medio, ¿sí?, va a quedar multiplicado por 3. Entonces me va a quedar, el 3 que está dividiendo pasa multiplicando, 3 medios. Pero ese le voy a sumar 5, y le voy a sumar 2, porque el 2 que está restando pasa sumando. Entonces, 3 medios más 2 son 7 medios. Entonces tengo que i vale 7 medios, cuando x vale 0. Y además, este menos 3 pasa multiplicando, me quedan menos 3 medios, y este menos 3 pasa sumando. O sea que voy a tener 3 menos 7 medios. Perdón. 3 medios queda negativo, entonces paso esto para acá y tengo 3 menos 3 medios. O sea, 3 medios. Entonces z vale 3 medios. ¿Dónde están esos valores? Y x vale 0. Y vale 7 medios, o sea, 3,5. ¿Y z cuánto vale? 1,5. O sea, en el eje y, si acá tengo 1, 2, 3, la mitad serían y que vale 7 medios, 3,5, subo. ¿Y qué valor le corresponde acá? Y ese valor que le corresponde acá, en el horizontal, serían 4. Z que vale 1,5, o sea que esto sería 1, sería 2, y ahí en la mitad de 1 y 2 tendría 1,5. Esta es la traza frontal de la red. De la misma forma pueden encontrar ustedes cuánto vale la traza de perfil, cuánto vale la traza horizontal. Yo quiero calcular la traza horizontal. ¿Qué es traza horizontal? Es donde la recta corta al piso. Todos los puntos del piso tienen cota cero. Z vale cero. Yo tengo que decir que para la traza horizontal, Z es igual a cero. Si Z es igual a cero, ¿qué me va a quedar? Menos 3 sobre menos 3. Porque 0 menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3, 1. X menos 1 sobre menos 2, X menos 1 sobre menos 2 tiene que ser igual a 1. Pero Y menos 2 sobre 3 también tiene que ser igual a 1. Quiere decir entonces que nosotros podemos allí calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Menos 2 por 1, menos 2. Pero el menos 1 pasa como más 1. Menos 2 más 1, menos 1. X vale menos 1. ¿Cuánto vale Y? Y el 3 pasa multiplicando. 3 por 1, 3. Y el menos 2 pasa sumando. 2 más 3, 5. Entonces, cuando Z vale 0, X vale menos 1, por acá, Y vale 5. O sea, que yo trazo la paralela ahí. Y vale así. Por acá estaba el 3, el 4, y ahí tiene que estar qué cosa. 5. Ahí está la traza horizontal. O sea que la recta toca esta pared, la frontal, y después más allá toca el piso atrás. ¿Por qué? Porque la coordenada en X es negativa. Detrás de la pared. De la sí. Misma. Misma forma, si queremos encontrar la traza de perfil, traza lateral, también la
algunos le llaman lateral, ¿qué es lo que ocurre? Y tiene que ser igual a 0, ¿qué es lo que nos está faltando? Ya hemos hecho. X igual a 0, Z igual a 0 y ahora hacemos Y igual a 0. Entonces me queda menos 2 tercios. Entonces me queda X menos 1 sobre el menos 2 igual a menos 2 tercios. Y por otro lado tenemos Z menos 3 sobre el menos 3 igual a 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque Y igual a 0. 0 menos 2, menos 2, menos 2 tercios. Entonces, de ahí despeja, ¿cuánto vale x? Bueno, ese valor de x es menos por menos más 4 tercios. Pero este menos 1 pasa sumando. O sea, 4 tercios más 1, 7 tercios. Ya tenemos el valor de x. ¿Cuánto vale z? Y bueno, también el menos 3 pasa multiplicando, que en definitiva se simplificaría ese 3 con el 3 cuando pasa multiplicando, el menos con el menos se hace más 2, y este menos 3 pasa como más 2, 2 más 3, 5. Entonces cuando y vale 0, x vale 7 tercios, o sea, 7 es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 tercios es 2,3333, o sea, por ahí. ¿Y cuánto tengo que subir? Tengo que subir 5 unidades. Entonces subimos acá. 2 unidades, 4 unidades y 1 unidad más y llegamos a donde está la traza del perfil de la red. ¿Cómo están las tres trazas? En la misma línea. O sea, si ustedes lo hacen en el graficador o en papel, así como lo he hecho yo, en la escala como correspondiente, van a ver que las tres trazas y el punto están todos en la misma línea. No hay otra posibilidad. Están todos en la misma línea. Eso es para identificar cómo es esto. Y bueno, en mi sistema, donde yo tengo el piso, donde estoy parado, tengo este plano y hay una pared acá al costado, la red... No sé si alguien quería preguntar algo o se le escapó el micrófono. No, profe, debe haber sido un micrófono que justo se activó. Perdón. Entonces, la idea es que yo más o menos lo vi. Es decir, en este valor en X, que sería positivo, que vale 7 tercios, y levantando 5 unidades, tengo la traza de perfil. O sea, esta recta va y corta el plano que está ahí al costado, la pared que yo tendría al costado. Luego, ¿qué hace? Viene y corta el pizarrón en un punto, y luego, cuando sigue atravesando el pizarrón y va para el otro lado, más allá corta aquí en el piso y pasa hacia abajo. Eso es lo que ustedes deberían interpretar. La otra es que ustedes, si tienen el graficador a mano, escriben las ecuaciones o trazan los puntos, trazan dos puntos nada más, y grafican una recta que pasa por dos puntos. Y se fijan que la intersección con los planos van a ser esas tres intersecciones que nosotros llamamos trazas del plano. Entonces, vamos a sacar una foto de eso que está allí. Así se los envío. El grupo de ustedes se me escapó. Acá está. Y enviamos para que quien quiera copiar tenga la foto.
profe. Sí, me decía. Tiene que ver, no es con álgebra, sino con física. Lo paso para el 10 a la, al parcial de la teoría, ¿no? ¿Cómo me pregunta? Que el parcial de física, la teoría, lo paso para el 10, ¿no? Sí. Bueno, menos mal que me hizo acordar. Resulta que hablando con el ingeniero, bueno, con los profes de física, que yo le dije que le iba a tomar el martes que viene el parcial de teórico de física, porque ya había aprendido el práctico. Entonces, con el ingeniero Feinstein convenimos en tomarlo juntos para no hacer dos exámenes diferentes y que todos ustedes en las tres carreras tengan el mismo examen. Entonces, acordamos el miércoles 10, en función de que además creo que hay otro curso civil que rinde el miércoles, no sé si matemática, miércoles, jueves, análisis. Entonces, convenimos para el 10 a las 21 horas, miércoles, rendimos el teórico de física. El sábado, como habíamos quedado, el sábado 13, este sábado no, el otro, rendirían. ¿Qué rendirían el sábado 13? El práctico. Álgebra. Las tres carreras a las 9 de la mañana. ¿Y eso va a ser teórico o práctico? Práctico solo. Y el sábado siguiente, que es 20 de junio, rendirían el teórico de álgebra. Ayer les comenté esto a los chicos de civil, también a los de electrónica. Creo que uno solo de todos dijo el 20 de junio es feriado. Bueno, entonces vamos a hacer patria ese 20 de junio. Nos vamos a levantar a las 6 de la mañana, hacemos diana, izamos la bandera ahí en la plaza del barrio si quieren. Y a las 9 de la mañana nos presentamos a rendir el teórico de álgebra. Entonces, el 10 rinden el teórico de física, el 20 rinden el teórico de álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Como es feriado, nadie tiene la excusa de que trabaja. Pero gracias por hacerme acordar, porque bueno, lo vengo repitiendo en cada comisión. No dije anoche nada en civil, hace un rato en electrónica me quedaba pendiente ustedes, ¿no? Para confirmarles. Esto ya está consensuado. Otros tres JTP de álgebra y lo de física lo consensué con el ingeniero Feinstein que da física en electrónica. Así las tres carreras tengan el mismo parcial, no haya ningún un reclamo de nadie. Obviamente esto lo tratamos de hacer todos los años así. Bien, ya les mandé la foto de esto, no sé qué podemos borrar. Y traer colación el tema este que planteábamos de que de 1, de 2 y de 3 tiene que ser distinto de 0 para que la ecuación se pueda escribir. Pero cuando no es distinto de 0, nos da cualquier recta en el espacio, nosotros vamos a ver ahora las rectas particulares, ¿sí? Vamos a subir la cámara. Tenemos recta en R3, sobre la recta en R3, vamos a ver rectas particulares. ¿Qué serían rectas particulares? Bueno, las rectas justamente paralelas, por ejemplo, a los planos. Entonces, caso A, recta paralela a los planos, pero no a cualquier plano, sino a los planos coordenados. Entonces, 1,
recta paralela al plano XY. Si es paralela al plano XY, entonces el vector director de la recta va a tener componente X de 1, D sub 2, y la tercera componente va a ser 0. ¿Por qué? Porque si es paralelo al plano XY, es paralelo al piso. La recta, al ser paralela al piso, la recta va a ser obviamente una recta bien grande. Esta recta está paralela al piso. El vector que da la dirección, ¿cómo tiene que ser? Y estar en el piso. O sea, va a tener componentes en X y en Y, y no va a tener componente en Z, porque si tiene componente en Z, el vector ya dejó de ser paralelo al piso. Para que sea paralelo al piso, Z debe valer 0. Entonces, vamos a tener una ecuación, si ustedes quieren, la ecuación simétrica va a decir X menos X1 sobre D1 igual a Y menos Y1 sobre D sub 2. Pero no puede decir igual a Z menos Z1 sobre 0. Ya que esto no existe, queda allí. De la ecuación vectorial, Z va a ser igual a Z1, de la ecuación paramétrica. ¿Por qué Z igual a Z1? Porque las otras ecuaciones son igualado a lambda, X igual a X1 más lambda por D1, y las otras ecuaciones son X igual a X1 más lambda por D1, y igual a X1 más lambda por D2, pero Z es igual a Z1 más lambda por 0. Esto ya es 0 y me queda esta expresión. Entonces una forma de expresarlas es con esta igualdad entre X y Y, y Z igual a una constante. ¿Por qué Z igual a una constante? Y porque todos los puntos de una recta, todos los puntos de esta recta, que es paralela al piso, todos tienen la misma altura. ¿Qué altura tienen? Z igual a Z1. Z igual a 5, igual a 3, igual al número que sea. Puede ser negativo, sí. La recta puede estar por debajo del plano horizontal. Eso es una recta paralela al piso. Obviamente que dependiendo cómo grafiquemos el vector, supongamos que el vector es este, tiene una componente D sub 1 y tiene una componente D sub 2, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y pasa por este punto, punto 1. Obvio que este vector no tiene Z ni para arriba ni para abajo, porque está en el piso. Entonces la recta es paralela a este vector. Toma una regla y traza una recta. Obvio que a ustedes no les parece que sea paralela al piso. ¿Por qué? Sí, porque es la perspectiva. El eje X, que es horizontal, lo estamos viendo así. Y esta recta, que es horizontal, no parece horizontal. Pero bueno, el vector sí está en el piso porque tiene componentes de 1 y de 2 y no tiene componentes de 3. O sea, de 3 vale 0. Entonces, esto que es D2 y esto que es D1 dan origen a este vector que sí está en el piso y paralelo a él es la recta. Si la recta fuera paralela a otro plano, ¿qué otro plano? Y el plano XZ. El plano XZ es el plano de perfil. Entonces, el vector director tendría componente 0 en Y, o sea que tendría D sub 1, tendría 0 en Y, tendría D sub 3. Entonces yo cuando escriba, voy a decir X menos X1 sobre D1 igual a Z menos Z1 sobre D3, porque no puedo dividir por 0. Punto y coma, Y igual a Y sub 1, porque todos los puntos van a tener el mismo valor de Y. Esta recta, como es paralela al plano de costado, yo voy a tener una recta que es paralela a este plano que está acá al costado. Entonces, al ser paralela, va a haber una constante, que es el I sub 1. Todos los puntos del plano van a tener la misma ordenada I, que es I sub 1. Bueno, la gráfica similar a esto sería que yo tengo acá XY, Z, vamos a ir bajando entonces la cámara para poder apreciar
X y Z, lo que estamos diciendo es que tengo D1 y D3 y vale 0. O sea que tengo D1 y D3. Por D1 es una vertical, por D3 es una paralela al eje X. Entonces tengo acá, ¿qué cosa? El vector. Pasa por este punto, punto 1. Bueno, la recta es paralela al vector. La recta paralela al vector. Pero como este vector está en este plano XZ, la recta es paralela al plano XZ, aunque no parezca. Bien. Último. ¿Cuál sería el último? Y que la recta sea paralela al plano frontal, o sea, al plano XZ. Para lo cual X tiene que valer 0. Entonces el vector va a tener 0 en X, D2 y D3. Entonces las ecuaciones van a ser X igual a X1, y si voy a poder jugar con Y, decir Y menos Y1 sobre D2 igual a Z menos Z1 sobre D3. Va a ser la forma de expresarla, porque esta no se puede vivir por 0. Y la gráfica va a ser similar a la anterior, donde las componentes son el D2 y D3, entonces tengo vector que da la dirección a la recta pasa por acá, paralela a este vector, listo, ahí está la recta, paralela al vector. Lo que significa que esta recta es paralela a este pizarrón, la recta está por acá. Y esos son, son los casos de las rectas paralelas a los planos coordenados. ¿Qué quedaría? Quedaría la recta paralela a los ejes. Punto B, podemos decir recta paralela a los ejes. Obviamente que son los ejes coordenados. Recta paralela a los ejes coordenados. Entonces, en ese caso, vamos a tener otra vez otros tres casos. ¿Eh? Una recta paralela al eje X. Si la recta es paralela al eje X, entonces el vector director va a tener solamente la componente en X. Ahora, en vez de tener un 0, vamos a tener dos componentes que valgan 0. De tal forma que en mi sistema de ejes, en el eje X voy a tener un vector. ¿Por qué? Porque tengo una sola componente. Eso, las otras dos valen 0 en Y y 0 en Z. Si la recta pasa por acá, la recta va a ser paralela al eje X. Se acabó. ¿Y ecuaciones? Y sí, lo voy a poner X igual a X1 más lambda por D1. Ya no puedo escribir las ecuaciones simétricas, porque al tener dos denominadores no hay forma que plantee una ecuación. Entonces voy a escribir X igual a X1 más lambda por D1, Y igual a Y1, porque la otra vale 0, y Z igual a Z1, porque la otra vale 0. En realidad, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo solamente una coordenada en Y y una coordenada en Z. Esto es Y sub 1 y esto es Z1. ¿Por qué? Porque si es paralela al eje X, es perpendicular al pizarrón. O sea que lo que ustedes tienen es una recta que está de punta a ustedes. La recta que está de punta. Entonces tiene siempre la misma altura y está siempre a la misma distancia de la pared del costado. Entonces yo voy a medir una componente Y y una componente Z. En X no hay componente. O sea, en X va a haber infinitas componentes, pero en Y y en Z hay un solo par de valores. Todos estos puntos que están acá tienen todos el mismo valor de Y y el mismo valor de Z. Si la recta no es paralela al eje X, esa recta es paralela al eje Y, es la de y, entonces
entonces el vector director va a tener componente 0, T2 y 0. Entonces la recta que tiene una componente acá, el vector director va a ser este. ¿Por qué? Porque ahí está D3. Entonces, paralelo al vector 3 va a tener una recta de esta característica. ¿A dónde va? Y va a cortar acá al plano lateral. Entonces va a tener una componente X1 y una componente Z1. Lo mismo que esto, se va a expresar de la forma X igual a X1 y igual a Y1 más lambda por D2 y Z igual a Z1. Entonces D3 es D2. Y tenemos entonces un plano paralelo al plano. Perdón. Una recta paralela al eje Y. A su vez, esa recta es perpendicular al plano XZ. Como esta recta era paralela al eje X, es perpendicular al plano Z. Y el tercero y último caso sería el punto C, que la recta sea paralela al eje Z. Para lo cual, el vector D que da la dirección sería 0, 0 y una componente de sub 3. O sea, X y Z, tengo un vector acá. La recta es paralela a ese vector. Acá en este punto voy a tener un X1 y un Y1, que son constantes. La recta va a ser vertical. Entonces las ecuaciones para decir X igual a X1, Y igual a Y1, y Z sí igual a Z1 más lambda por D3. ¿Por qué? Porque esta componente acá es la única componente no nula que es D3. Así se van a expresar las ecuaciones de las rectas en forma paramétrica para los casos que sean paralelas a los ejes o que sean paralelas a los planos coordenados. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien duda o no tiene confianza en su profesor, vamos a tomar una foto de eso. Vamos a ver un último punto de estas posiciones relativas que no está en el apunte porque es muy obvio, no está en el libro, que corresponde a una recta que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, al pasar por el origen de coordenadas va a tener una sola traza. En realidad va a tener las tres trazas juntas. Porque al cortar en el origen de coordenadas, en ese caso va a haber tres trazas al mismo tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos, el sistema de tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, entonces la recta, al pasar por el origen de coordenadas, va a cortar a los tres planos, porque a este plano de perfil lo corta ahí en el origen, al plano de frente también, al piso también. Van a coincidir las tres trazas del origen de coordenadas. Entonces, una recta que pasa por el origen de coordenadas
Es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque imagínense que si nosotros tenemos los ejes X, Y, Z, la recta va a pasar acá por el origen. Es como si estuviera acá en el primer constante, pasa y sigue punteada por el otro lado, la recta es infinita. Pero lo contiene al origen de coordenadas. Entonces, si pasa por un punto determinado, punto 1, yo con ese punto que tiene coordenadas X1, Y1 y Z1, ¿qué puedo generar? Un vector, el vector peso 1, que tiene las mismas coordenadas, porque el origen está en el origen de coordenadas. Entonces, en una ecuación, diría x menos x1 sobre la coordenada de este vector, que es la dirección a la recta, que es x1, y menos y1 sobre y1, y z menos z1 sobre z1. Entonces, cuando vean una cosa rara, particular como esa, es porque la recta pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué sé yo? Imagínense un punto 1 que tiene coordenadas 3, menos 2, 4. Entonces yo genero con esto el vector P1 para que me dé la dirección del vector D que tenga las mismas componentes. Porque yo grafico este 3 en X. Lo hacemos así. Hacemos para este lado. Ahora están los negativos de Y. 3 en X, decimos 1, 2, 3 en X, ¿sí? Menos 2 en Y, entonces tomamos menos 1, menos 2 en Y, pasamos las paralelas, y después subimos ¿cuánto? 4 unidades, si esto es 2, 2 y 2 son 4, entonces pasa por este punto. Ese es el punto P1. ¿La recta por dónde pasa? Por el origen y por el punto P1. Entonces yo genero el mismo vector sobre el mismo punto. Entonces, ¿cómo escribo las ecuaciones? X menos 3 sobre 3 igual a Y menos menos 2, o sea, Y más 2 sobre menos 2, igual a Z menos 4 sobre el mismo vector allí. ¿Se satisfacen las ecuaciones para el origen de coordenadas? Sí, porque si yo pongo 0, me queda menos 3 sobre 3, que es 1. Menos 1. Si y vale 0, me queda 2 sobre menos 2, que es menos 1. Y si z vale 0, me queda 4, que es igual a menos 1. Entonces, siempre que nos dé así, es porque pasan por el origen. Exactamente. Pasan por el origen. Pueden encontrar cualquier otro punto de la recta y cualquier otro punto que sea, que tenga una combinación lineal, porque cualquier otro punto va a definir otro vector y ese vector va a ser una combinación lineal de esto. O sea, si yo quiero encontrar otro punto, entonces a ese vector que estaba ahí lo multiplico por otro escalar. ¿Qué sé yo? Por menos 2. ¿Qué pasa si multiplico por menos 2 a este vector? Me va a dar el vector menos 6, 2, perdón, 4. 2 por 3 menos 6, menos 2 por menos 2 más 4, menos 2 por 4 menos 8. ¿Qué significa eso? Que si ustedes toman menos 6 unidades para otro lado, 3, 3, menos 6, toman 4 unidades a la derecha, esto es 2, esto es 4, entonces trazan la paralela, paralela, llegan acá y bajan 8 unidades, ¿dónde van a llegar? Van a llegar a este punto. Está sobre la misma recta. ¿Por qué? Porque es una combinación del mismo vector, una combinación lineal. O sea, todos los puntos de la recta van a poder transformarse en vectores que son combinación lineal del vector dirección, que es el mismo vector del punto. ¿Estamos de acuerdo? Todos satisfacen que tienen la misma, que se verifica la igualdad, que satisfacen las dos o las tres ecuaciones. ¿Por qué tres? Este con este y el primero con el tercero. Ahora fíjense, si nosotros ahora tiramos cualquier recta, pongamos x más 1 sobre 2, y menos 2 sobre 3, z más 4 sobre menos 1. Esa es una recta que ustedes para graficarlo lo que tienen que hacer es ubicar el
vector 2, 3, menos 1, y las componentes del punto, o sea, el punto P sub 1 extraído de acá es menos 1, 2 positivo y menos 4. Y el vector director, ¿quién es? Y es 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. Yo ubico el punto, ubico el vector, trazo la pared del vector por este punto y ya tengo la. Ahora les pregunto, quiero otro punto, quiero el punto 2. ¿Cómo tenemos otro punto de la recta? De esta recta quiero otro. Las coordenadas de ese punto se deben satisfacer ¿para quién? Para x, y, z. Yo reemplazo y se tiene que verificar la igualdad de los 3, o sea, la doble igualdad, o sea, de los 3 miembros, quiero decir. ¿Y qué punto satisface esa doble igualdad? El 0 no, porque me queda un medio, menos 2 tercios y 4, menos 1. Entonces, no se trata de adivinar, se trata de establecer qué cosa, un criterio para determinar un punto. Entonces, ¿qué hago para el punto 2? Asigno a X un valor arbitrario. O a Y o a Z, que ustedes quieran. Por ejemplo, que X valga 3. ¿Por qué? Pues se me ocurrió. 3 más 1, 4. 4 y 1, 2, 2. Me queda en ese caso, con X que vale 3, este lado me queda igual a 2. ¿Se entiende, no? 3 más 1, 4. 4 y 1, 2, 2. Pero ese 2, ¿a qué es igual? Es igual a y menos 3, perdón, y menos 2 sobre 3. O sea que puedo despejar y. 3 por 2, 6. Y este menos 2 pasa como más 2. Entonces, ¿cuánto vale y? 8. Pero este x también es igual a z. O sea que si x igual a 3 más 1, 4 y 1, 2, 2. Ese 2 también es igual a z más 4 sobre menos 1. O sea que yo paso el menos 1 por acá y me queda menos 2. Y el 4 que está sumando lo puedo restando y me queda menos 4. Entonces, ¿cuánto vale Z? Menos 6. Z vale menos 6. Quiere decir que el punto tiene 3 en X, 8 en Y y menos 6 en Z. Entonces, ustedes van a verificar que 3 más 1, 4, y en 2, 2, que ya lo sabemos, cuando reemplazo el 8, 8 menos 2, 6, 6 dividido en 3, 2, menos 6 más 4, menos 2, menos 2 dividido en menos 1, más 2, entonces me queda que 2 igual a 2, igual a 2, estas tres coordenadas se satisfacen para la doble igualdad, ¿se entiende? Y así puedo asignar otro punto y ahí lo llamo 0, entonces me quedan menos 2 tercios, o a Z lo llamo 0. ¿Y qué conviene? Que justamente le den a X el valor 0, después le den a Y el valor 0, y después le den a Z el valor 0. ¿Qué van a encontrar? Cuando X valga 0, cuando Y valga 0, cuando Z valga 0, van a encontrar las tres trazas de la red. Porque cuando una de las coordenadas vale 0, si X vale 0, están en el plano IZ, encuentran la traza vertical donde la recta corta este pizarrón. Cuando Z vale 0, donde corta el piso. Y cuando Y vale 0, donde corta el plano lateral. O sea, la recta de perfil. Entonces, ¿qué conviene? Conviene asignar el valor 0 a X y a Y a Z. O sea, que ustedes en una ecuación de una recta, en forma simétrica, le asignan el valor 0. En la parte con la expresión que sería x igual a x sub 1, vale menos 1, más lambda por b1, en este caso, todo esto está igualado a quién? Lambda, ¿no? Porque de ahí salió. Entonces, 2 lambda, y este 1 pasa como menos 1. ¿Y a qué es igual? Y el 3 lambda, el 3 pasa multiplicando y el menos 2 pasa sumando. O sea, 2 más 3 lambda. Y como tenemos z, y bueno, de la misma ecuación, el menos 1 pasa por acá y me queda menos lambda. El 4 pasa restando.
menos 4 menos lambda. Menos 1, 2, menos 4 son las coordenadas del punto. Menos 1, 2, menos 4. Las componentes del vector, menos 1, 2, menos 4, 2, 3, menos 1, son estas, 2, 3 y menos 1. ¿Puedo a partir de acá encontrar puntos de la recta? Sí. Así como x igual a 0, despejan lambda y ese valor que despejan lo reemplazan acá y después lo reemplazan acá. Entonces obtienen los valores de x y z. Pero también podrían decir, si lambda vale 2, entonces x y z valen lo que tienen que valer. O sea, nosotros podemos tomar el valor de lambda igual a 2, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Si lambda vale 2 por 3, 6, 6 más 2, 8. Si lambda vale 2, metía menos 4 menos 2, menos 6. 3, 8 menos 6, oh, qué casualidad. 3, 8 menos 6. Era un punto. Y después lambda puede valer menos 1. Entonces metía menos 2 menos 1, menos 3. Menos 1, metía menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 con el menos se hace más 1. Entonces menos 4 más 1 es menos 3. El punto menos 3, menos 1, menos 3 satisface la ecuación de la red. Si no, fíjense, menos 3 más 1 es menos 2, dividido en 2 es menos 1. Menos 1, menos 2 es menos 3, menos 3 dividido en 3 es menos 1. Y menos 3 más 4 es 1, y 1 y 1 menos 1 es menos 1. Yo reemplazo cada componente y se verifica la doble igualdad. ¿Por qué? Porque esos puntos pertenecen a la recta. Entonces, ¿cómo obtengo un punto de una recta? Es muy fácil. Le asigno a X un valor cualquiera o a Y y despejo los otros. O le asigno a lambda un valor y voy sacando cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Y ahí vienen las tres componentes de cualquier punto de la recta. Esa es la forma de identificar entonces cómo es una recta cualquiera. ¿Me siguen hasta acá? Sí, prof. Y ahí vamos, prof. Ahí vamos, queriendo. Esto es con mucha paciencia y después, una vez que encuentren el video, lo ven nuevamente, despacito, tranquilos. Y siempre tratando de ver el espacio, de interpretarlo, de que las ecuaciones coincidan con lo que nosotros estamos graficando, con lo que estamos escribiendo en las ecuaciones. Bien. Nosotros la clase pasada, cuando terminábamos de dar plano, o cuando estábamos dando plano, mejor dicho, no cuando terminábamos, decíamos que una recta estaba definida como intersección de dos planos. ¿Sí? Una recta estaba definida como intersección de dos planos. Entonces, ¿le sacó foto a eso? Ahí estoy haciendo eso. Justo estaba haciendo eso. Imagino que después me regalarán un celular, un iPod, algo que justifique todo el gasto que hago yo con mi celular. Sí, prof. Es para que se acuerde de nosotros. Todo. Entre tantas fotos y tanto. Bien. Lo que sigue es lo que les decía recién. Una recta como intersección de plano. Nosotros ya lo vimos gráficamente, porque dijimos, bueno, tomamos los planos, los cortamos y esa nos define entonces una recta. A ver, espérame un segundito.
Bueno, disculpe la interrupción. Vamos a poner el título. Recta como intersección de dos. Entonces, ya les contaba que en la parte de plano, graficábamos plano, sabíamos que era un plano. Entonces decíamos, bueno, a ver, con la ecuación segmentaria del plano, nosotros podemos determinar que un plano tiene estas características, corta en los ejes, y ahí nos permite generar qué cosas, las trazas de los planos, o sea, donde corta el eje Z, el eje Y y el eje X, y nos determina un plano. Pero, si yo tenía otro plano, podía encontrar la ecuación segmentaria, entonces por allí cortaba acá, cortaba acá, cortaba por acá. Entonces, yo uno esto con esto, tengo una traza, este con este tengo una traza. Entonces, las trazas de perfil se cortan en este punto. Entonces, ahí tengo la traza de perfil. La traza frontal de uno y otro se cortan en este punto, ahí tengo la traza. Ya está, con las dos trazas ahí pasa la recta. O sea que la recta es esta que une las dos trazas. La tercera traza también, porque esto, esta traza va a venir acá y esta traza va a venir acá y se va a juntar en el punto. Y acá voy a tener una traza horizontal. O sea, gráficamente, si yo encuentro en la ecuación segmentaria del plano, encuentro las trazas de un plano y las tres trazas del otro plano, cortando las trazas homólogas, la de perfil con la de perfil, la frontal con la frontal, esto es porque ustedes recuerden que tenían x sobre p más y sobre q más z sobre r igual a 1, entonces tenían acá p, acá tenían q y acá tenían r. El otro plano rojo decía x sobre a más y sobre b más z sobre c igual a 1. Entonces, esto es a, esto es b y esto es c. Yo puedo encontrar las intersecciones con los ejes 1 y me da las intersecciones con los planos. 1, intersecto, corto, el rojo con el negro, pero las dos trazas de perfil, las dos trazas frontales. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, si uno y con z, y acá uno y con z, obviamente se cortan en un punto. Se cortan en un punto. Acá, esto que está acá es z, x. La roja es x con z. Se cortan. Es obvio que tengo que juntar las trazas homólogas. Bien. Eso era el método gráfico. Olvídense. Por ahora el método gráfico, ahora vamos al método analítico. Yo voy a tener una ecuación pi1, que es el plano 1 a 1x más b1y más c1z más d1, y esto es igual a 0. Vamos a tener un plano pi2, a2x más b2y más c2 por z más d2 igual a 0. ¿Qué está haciendo todo esto? Me está representando una recta. O sea que si yo escribo esto, la recta es pi1 intersección pi2. La intersección de los dos planos me define la recta. Y acá viene lo que tengo que analizar. Lo que tengo que analizar es que si yo tengo la intersección de dos planos, dos planos se van a cortar y van a definir una recta. Ustedes imaginen que la palma de mi mano izquierda es un plano y la palma de mi mano derecha es otro plano. ¿Dónde se cortan? En la recta que es el lápiz. Si esa recta pertenece a ambos planos al mismo tiempo, porque es la intersección de los dos, ¿se entiende, no? Entonces esta recta pertenece a este plano, y esa recta también pertenece al otro plano, está en el mismo plano. Por ende,
si una recta, que es la intersección, pertenece a un plano, es perpendicular a quién, al vector normal de un plano. Pero también es perpendicular al otro vector normal. O sea, esta recta es perpendicular a este vector y la recta misma, intersección de los planos, es perpendicular al otro. Por ende, si junto los dos vectores y la recta que corta, lo que quiero que quede claro es esto que yo estoy significando acá es una recta que por pertenecer a cada plano es perpendicular a cada vector normal. El producto vectorial de los dos vectores normales, de los dos marcadores, me va a dar un vector común, perpendicular al plano formado por ellos dos. La recta que tengo entre las dos manos, lápiz, ¿qué dijimos que es? Perpendicular a este vector y perpendicular a este. Por lo tanto, el producto vectorial me va a dar un vector que tiene la misma dirección que la recta. O sea que si nosotros vamos a graficar, imaginar que yo tengo un plano que se está cortando con otro plano, la intersección es esta, ¿sí? Entonces, esa intersección en realidad es una recta, es infinita. Pero un plano, este plano va a tener definido su vector normal, n. Y el otro plano va a tener definido su vector perpendicular, n, 2, y el otro será n, 1. El producto vectorial de esos dos me va a dar, el producto vectorial de n, 2 con n, 1, me va a dar un vector paralelo a la recta. ¿Por qué digo eso? Porque la recta, por pertenecer a este plano pi 1, esa recta es perpendicular al vector n. Como también pertenece al plano n2, o al plano pi 2, perdón, también es perpendicular a n2. Si yo hago el producto vectorial de n1 por n2, me va a dar un vector perpendicular al plano formado por ellos dos. O sea, este vector va a ser perpendicular a n2 y también va a ser perpendicular a n1. La recta también es perpendicular a las dos. Por lo tanto, la recta va a tener un vector director que va a ser justamente el producto de n1 por n2 en forma vectorial. O sea, voy a armar i, j y k, ¿y qué le voy a poner? Las componentes de N1, que son el plano, A1, B1, C1, son las componentes de un vector normal. Y el otro vector N2 son A2, B2 y C2. Listo, con esto voy a formar ¿qué cosa? Un vector. ¿Qué vector? El vector que da la dirección en la recta. ¿Qué necesito yo para una recta? Dos puntos, o un punto y un vector que dé una dirección. Sea paralelo. ¿Se acuerdan? Ya tenemos la dirección. ¿Cómo la definimos? A partir del producto vectorial de A1, B1, C1 con A2, B2, C1. O sea, las componentes de los vectores perpendiculares a los planos. Quedaría en ese caso entonces definir un punto. Para definir un punto de la red, ese punto también pertenece a quién, a ambos planos. ¿Por qué? Porque si el punto está en la recta y la recta es intersección de los planos, más vale que un punto de la recta es un punto de un plano y del otro plano. Debe satisfacer las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asigna forma arbitraria a X un valor constante, o a Y o a Z, se asigna X igual a una constante, o a Y igual a una constante, o a
acepta igual una cosa. Para que le tenga más bronca. Entonces, en el sistema, si X es una constante, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar B1 más C1Z, o sea, B1I más C1Z más D1. Y como X le dio un valor constante, va a ser X por A1 más A por X, pero este X va a ser ese valor constante. Ese valor constante lo llamemos H. Va a ser más A por H. Todo esto va a ser un número igualado a 0. Y en el otro caso voy a tener D2 por I más C2 por Z más D2 más A2 por H. ¿Ok? Que a X le estoy asignando un valor constante. Entonces todo esto va a ser un número. Voy a tener, ¿qué cosa? Dos ecuaciones con dos incógnitas, con Y y con Z. Esto va a hacer que yo calcule cuánto vale Y y cuánto vale Z. ¿Haciendo qué cosa? Habiendo asignado a X un valor constante. ¿Qué es lo que se recomienda siempre? Que esa constante valga cuánto. Cero. ¿Por qué? Y porque si X vale 0, directamente no tengo que estar haciendo ninguno más cuenta, trabajo y resuelvo el sistema de ecuaciones. Porque además, cuando X vale 0, si X vale 0, estoy en este plano. Entonces, estoy encontrando indirectamente la traza frontal del plano. Si Y vale 0, me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero cuando Y vale 0, estoy encontrando la traza del perfil. O si Z vale 0, me queda un sistema de dos ecuaciones, encuentro X y Y. Si Z vale 0, estoy en el piso. O sea, estoy encontrando la traza horizontal. Entonces me sirve porque defino entonces un punto que tiene coordenadas en el valor de la constante y en los valores de Y y de Z cuando resuelva el sistema de dos por dos. Esa es la idea de cómo encontrar la recta que es la intersección de dos planos. Entonces vamos a poner dos planos cualesquiera. A ver si hay algún... saco este ejemplo del libro, dice la recta R1, lo copio, ahora lo hacemos. Primero déjenme que copie las ecuaciones, las copio las ecuaciones porque si yo elijo cualquier ecuación después da un dibujo en cualquier lado. Esto no nos asegura que no, pero bueno. Nuestro ejercicio pasa por encontrar la recta que está definida mediante la intersección de esos dos planos. Entonces vamos a trabajar con esto para dar el ejemplo de recta como intersección de plano. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo, para generar el vector director de la recta, hago el producto vectorial N1 por N2. Hemos dicho que se ponía I, O, y K, y 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1, las componentes de un vector normal, menos 4, menos 4, menos 2, 3. Yo sé que se cortan las rectas, porque apenas lo miro, digo 3 sobre menos 4, es igual a menos 2 sobre menos 2, o 1 sobre 3, no. Cuando las componentes eran proporcionales, es porque los vectores eran paralelos, y los vectores eran paralelos, los planos eran paralelos, y si los planos son paralelos, no se cortan, obviamente. Como no son paralelos, se cortan sí o sí. Entonces, acá va a ocurrir lo siguiente. Yo elijo I,
apófisis y columna, digo, menos 6 más 2, porque se cambia el signo con la resta, menos 6 más 2, menos 4, 4 y para J hacemos al revés, menos 4, menos 9, menos 13 J, y para acá, menos 6, 3 por 2, 6, 2 por 4, 8, entonces este menos 6, menos 8, menos 14. O sea que acá hay un vector director que tiene componentes menos 4, menos 13, menos 14. Bien, son números prácticos desde elegí el del libro, pero me da un vector con componentes muy grandes para el las ecuaciones o para el gráfico que hacemos nosotros. Bueno, no importa. Vamos a encontrar un punto. Un punto, uno, dijimos que íbamos a asignar a Z, por ejemplo, una constante. ¿Qué valor de la constante? Z, que vale 0. Entonces, la ecuación, si Z vale 0, me queda 3X menos 2Y, igual a menos 3, aprovecho y paso el 3 para el otro lado. Si Z vale 0, en la segunda ecuación será menos 4X menos 2Y y este 1 pasa restando. ¿Por qué? Porque Z vale 0. Entonces me genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a la calculadora de resolver, pero acá está una papa. ¿Por qué? Porque si yo resto miembro a miembro, este menos 2i con este menos 2i se va a cancelar. Entonces 3 menos menos 4x, me va a quedar 3 más 4, 7x. Menos 2i, el menos con el menos se hace más, menos 2i más 2i, 0. Y menos 3 menos menos 1, al final me va a quedar 3 más 1, menos 3 más 1, menos. ¿Cuánto vale X entonces? X vale menos 2 séptimos. 0,28, 0,29. Es un valor bien pequeño. Ya sé cuánto vale X. Entonces despejo Y. Si yo despejo Y voy a tener 3X más 3 igual a 2Y. El menos 2Y lo paso para allá y el menos 3 lo paso para acá. 3 por X. Pero X vale menos 2 séptimos, más 3, y eso es igual a 2Y. Menos 6 séptimos, 7 por 3, 21, 21 menos 6, 15 séptimos. Pero, positivo. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces, ese 2 que pasa yendo acá, 2 por 7, 14. 15, 14 avos. Eso le va a dar 0,1,07. Los valores son pequeños. Pero son las coordenadas de un punto. El punto ese que yo estoy buscando tiene coordenadas menos 2 séptimos, 15 séptimos y 0 en séptimos. O sea, la traza horizontal. Ya encontré un vector, encontré un punto. ¿Puedo escribir la ecuación de la recta? Claro, esta recta sería x menos menos 2 séptimos, porque este es el punto. O sea, x más 2 séptimos. Sobre la componente del vector que es menos 4. Igual. Ahí menos la otra componente que es 15 séptimos. Sobre menos 3. Igual a z menos 0, que es z, sobre menos 14. Listo, ya tengo la ecuación o las ecuaciones simétricas de la recta que es intersección de estos dos planos. ¿Por qué? Porque encontré un vector
vector haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales de los planos. Porque descubrí un punto, puedo descubrir infinitos puntos que se satisfacen para ambas ecuaciones. Capaz que si hacíamos igual a cero nos daba otro, o si x valía cero nos daba otro resultado que no sean así fracciones. Bueno, uno nunca sabe. Entonces viene la verificación. ¿Cómo sería la verificación? Tendríamos que tomar nosotros el gráfico. ¿Eh? Para hacer el gráfico, vamos a girar de este lado. Vamos a decir, a ver, ¿cómo sería la ecuación segmentaria del primer plano? La ecuación segmentaria del primer plano, ¿sí?, sería que nosotros tengamos ese 3x menos 2y más z igual a menos 3. Y después dividimos todo por menos 3, por menos 3, por menos 3 y por menos 3. Entonces me quedo a x dividido en menos 1 más y, el menos con el menos se hace más, y el 2 que está multiplicando ahí lo pasamos al denominador, más z sobre menos 3, esto nos queda igual a 2. Ahí tengo entonces un plano, la ecuación segmentaria de uno de los dos planos. El otro plano, que dice menos 4x, menos 2y, más 3z, igual a menos 1, paso el 1 restando, divido todo por menos 1, por menos 1, por menos 1, entonces me queda x sobre, el menos con el menos se hace más, me queda un cuarto de x. Acá el menos con el menos se hace más, me queda un medio, porque todo lo paso como el denominador. Y acá z también menos un tercio. ¿Igual a cuánto? Igual a 1. O sea que con las intersecciones puedo encontrar las trazas de los planos y en la intersección de las trazas voy a encontrar la recta, y esa recta va a coincidir. Si pasa por este punto, encontramos nosotros menos 2 séptimos, 15 séptimos, 0, que es justamente la traza horizontal, y además va a ser paralelo al vector menos 4, menos 13, menos 14. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un poquito de paciencia. Nosotros giramos la cámara para allá y vamos a hacer nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos. El eje X y Z. Va a ser un eje Y y un eje Z. Un eje X. En la escala que estamos acostumbrados. Pero ahora vamos a tomar una unidad como marcador, una unidad sola. Moviendo la cámara. Bien. Entonces tendremos una unidad, dos unidades, uno. 2, 1, y acá va esto, en vez de 1 van a ser 2 unidades, a la mitad de escala. Entonces, nosotros para representar, ¿por qué? Porque estos valores son pequeños. Entonces, si tomamos un cuarto de x, la mitad de un medio, un cuarto será por acá. Un medio de y, de y, este es un medio, y en z menos un tercio, o sea, hacia abajo, si esta es la unidad, nos hemos tomado como unidad un marcador, si esta es la unidad, menos un tercio, tendremos la tercera.
tercera parte. Entonces tenemos ahí un planito, la porción de plano, en ese triangulito, con las tres trazas. En cambio el otro, tiene en x que vale menos 1, o sea que tenemos que ir a la parte negativa, mismo tamaño, esa unidad hacia el otro lado, va a ser esto es menos 1. Tenemos 3 medios de i, o sea 1,5, acá será más o menos la mitad, 3 medios, y en z tenemos menos 3, esto ya va a salir fuera de dibujo, tenemos un marcador, dos marcadores, y el tercer marcador va a quedar. O sea que esto va a quedar así, esto va a ser así, y esto va a ir ahí abajo. Se van a cortar ahí abajo, del piso. El tema es que, ¿cómo encontramos? Bueno, tenemos que ir buscando que esto entre X y Z, en la traza de perfil, este que va acá entre Y y Z, en la traza frontal, y este que va acá entre este de X y Y, la traza frontal, ¿está bien? Estamos mal. Entre X e Y, la traza horizontal. Entre Y y Z, la traza frontal. Y entre X y Z, la traza de perfil. El otro planito que quedó más chiquitito, con la porción de plano, tiene entre X y Y la traza horizontal, esta línea es la traza horizontal, esta línea es entre Y y Z la traza frontal, y esta línea entre X y Z la traza de perfil. Entonces la traza de perfil, con la otra traza de perfil, las dos trazas de perfil, se van a cortar un punto ahí. La traza horizontal con la otra traza horizontal van a cortar por acá y me queda la frontal de uno con la frontal del otro. Entonces, esta frontal va a venir así, esta frontal va a venir así. Se van a cortar por ahí. El asunto es que esta intersección queda de la traza de perfil de uno con la traza de perfil del otro con esta intersección entre la traza horizontal de uno con la traza horizontal del otro con esta intersección que traza frontal de uno con la traza frontal del otro, los tres están a donde, en la misma dirección, o sea, la recta es la que une las trazas. Esto que remarco acá, aunque sea a mano, es la recta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a verificar? Que el punto menos 2 séptimos, 15 séptimos y 0, menos 2 séptimos, el eje X, esto es menos 1, será por acá, con 15 séptimos, 15 y 7, 2,14, en Y, 1, 2, 12. Puse mal, no me coincidía, ¿por qué? Porque este 15 era sobre el 14, no sobre el 7. Ese 15 sobre el 14, que ustedes no lo están viendo, en este gráfico, sería este valor de menos 2 séptimos, con y que vale 1, y pico, entonces lo que me está diciendo es que ese punto es este que está acá, que es la
z valía 0. O sea que la recta pasa efectivamente por la traza horizontal y por las coordenadas del punto. Ustedes lo pueden hacer en su casa tranquilamente y van a ver que eso les coincide. Un punto aparte para el vector. ¿Por qué? Porque el vector que está acá dice menos 4, menos 13, menos 14. Si yo tengo que graficar ese vector en 14z negativo, allá va. En 13 negativo de y, allá a la izquierda, no hay forma. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La dirección del vector. O sea, no su módulo. O sea que yo este vector, si lo divido en 4, o sea, lo multiplico por un cuarto, por menos un cuarto, multiplico por menos un cuarto, voy a obtener otro vector que es una combinación lineal. 4 por menos un cuarto me va a dar cuánto. Si lo divido por 4 me va a dar 1. Si yo hago menos 13, menos por menos me va a dar más, me va a dar 13 cuartos. Y este me va a dar 14 cuartos. El simplificado serían 7 medios. Entonces, este vector es una combinación lineal de este vector. Solamente para encontrar la dirección del vector. 1 en x es este punto. 1 en x. 13 cuartos es 13 dividido en 4 es 3,25. O sea, acá voy a tener una unidad, dijimos acá, dos unidades acá, tres unidades, 3,25, va a estar bien a la izquierda, paralelo, paralelo, y en Z voy a tener 7 medios, o sea, 3,5, se voy a subir 3,5 unidades. Entonces ahora vamos a ver qué es eso. Dije que teníamos una unidad acá, dos unidades acá, tres unidades acá. Como es 3,25, un poquito más. Vamos a seguir corriendo esto para allá. Entonces tengo 1 en X. Y hacia allá tengo 1 en Y, 2 en Y, 3 y un poquito más, 3,25. Trazo la paralela X, la paralela Y, y de ahí subo, ¿cuánto? Subo, forma vertical, 7 medios, o sea, 3,5. O sea que el marcador sería un marcador, una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro. Tres unidades. Ahí fue a parar ¿quién? El vector este. ¿Qué combinación lineal de este vector? O sea que tiene la misma dirección. Entonces, si ustedes ahora unen el origen con el punto, el origen de coordenada, para encontrar el vector ese, este vector, si ustedes lo hacen en la práctica, ese vector tiene que ser paralelo a aquel. Tiene que ser paralelo a la recta. Ahí no está muy paralelo, pero ustedes lo van a hacer a escala y como corresponde, sí les va a dar bien paralelo. Este es el motivo por el cual es más fácil agarrar el graficador, darle la ecuación de un plano, la ecuación así como está, la ecuación de los dos planos, y cuando grafiquen van a ver que la intersección va a ser esta. Y cuando grafiquen el vector este que está acá, o cualquiera de sus combinaciones lineales, van a ver que ese vector es paralelo a la recta. La recta además pasa por cada una de las trazas, que eran las intersecciones de quién, de las trazas de los planos. Bueno, ese dibujo y todo eso le vamos a sacar una foto. Ustedes lo que tienen que hacer es, para aprender y resolverlo ustedes al ejercicio, y después estos gráficos mal hechos que están acá en el pizarrón, reverlos ustedes en vuestras casas
y volverlos a hacer. Ahí va la foto. Yo acá no tengo bien instalado. Vamos a hacer el último intento. Esta máquina no lo tengo instalado. Apareciendo. No, dice la página, no responde. Está cargando, pero
sea, cuando tenga mi otra máquina, probablemente pueda utilizarlo. No, es más, está muy lenta esta máquina. Bueno, los dejo así, descansan, toman algo y luego se van a... tienen otra clase, supongo. Pues se van a repasar para mañana. Sí, prof. Vamos, yo voy a estudiar, así que bueno. Bueno, espero que tengan suerte mañana. Buen fin de semana. Y nos estamos viendo entonces el martes con física. Bueno, profe, cuídese. Igualmente, chao chicos. Bueno, hasta luego, profe. Muy bien. Profe. Sí.